Mañana jueves comienzan las vistas públicas sobre la segunda fase de la reforma contributiva. El proceso, que se extenderá hasta enero del 2011, tendrá la participación del equipo económico de Antonio Silva Delgado, Presidenta de la Comisión Cameral de Hacienda. Este grupo estará compuesto por el Secretario de Hacienda y la Presidenta de la Junta de Planificación, entre otros funcionarios. El equipo económico estará disponible los primeros cuatro días de vistas públicas y hará presentaciones sobre la situación financiera del Gobierno, la originación de recursos para la reforma, así como la presentación total del nuevo Código de Rentas Internas con el fin de aliviar el bolsillo del contribuyente.